A mí me parece que las provincias cordilleranas necesitan encontrar un modo de salir al Pacífico también para sacar su producción. La realidad es que esta idea de seguir concentrando en el puerto de Buenos Aires el único lugar de salida es una crueldad para estas provincias, que con solo cruzar la cordillera tendrían una gran salida al Pacífico y le aliviarían muchos costos que hoy tienen y que le generan cruzar toda la Argentina para poder sacar la producción. Porque además en Mendoza está el proyecto más avanzado que repentinamente, como muchos otros proyectos en estos años del gobierno de Mauricio Macri, quedaron olvidados en la nada. Así que para mí eso es un tema central. Con Chile, la Argentina no puede tener otro vínculo que no sea un vínculo de amistad y de mucho acercamiento, no solo en lo comercial, sino también en lo que hace a la relación y el vínculo de los pueblos. A mí me parece que la Argentina, insisto, ha dejado de ser un país federal, y en esa forma, en esa lógica de desprenderse de la lógica federal, ha abandonado a muchas regiones y a muchas economías. Y hay muchas economías que viven de lo que se produce en esas regiones. He visto cómo ha sufrido el cultivo del olivo en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, y el desinterés que ha mostrado el Gobierno Nacional por preservarlos. Vengo de ver una bodega, yo sé lo que significa la actividad vitivinícola para Mendoza. Es el mismo desprecio que se ve en el olivo en las otras provincias, se ve acá respecto de los viñedos y respecto de la actividad vitivinícola. Y eso es imperdonable porque hay que generar condiciones de producción en las regiones para que las regiones puedan desarrollarse. Porque de otro modo lo que seguimos generando es una gran concentración de la economía en desmedro de esas economías regionales. No es posible que la Argentina sea el cuarto productor de ciruelas y que San Rafael sea tan importante y que esté padeciendo esa producción, siendo nosotros ocupando el lugar que ocupamos en el mundo. A mí me parece que nosotros tenemos que cambiar la cabeza. Si nosotros queremos que cambie la Argentina, tenemos que cambiar la estructura económica de la Argentina. Y para que cambie la estructura económica de la Argentina, tenemos que darle a esas economías regionales todo el impulso que necesitan para que las provincias y quienes habitan las provincias puedan ser contenidos en las provincias y puedan encontrar el lugar donde nacen, un lugar de desarrollo personal.